lo último en Noticias Caracol. Mucha atención porque una nueva masacre se registró en el Bajo Cauca antioqueño, esta vez en el municipio de Caucasia, donde hombres armados llegaron y dispararon contra un grupo de personas. Catalina Botero, ¿cuántas personas dejó este ataque? ¿Cuántas víctimas dejó este ataque? El lamentable saldo de esta masacre son 3 personas asesinadas, todas de sexo masculino. Según la comunidad, 2 no pertenecían a este sector del municipio de Caucasia. Uno de ellos se dedicaba a las labores de minería. 5 personas también resultaron heridas y ya fueron trasladadas a centros asistenciales. Según la policía, cerca de 50 hombres llegaron en lancha a disparar indiscriminadamente a varias personas que se encontraban departiendo y haciendo una celebración de graduación. Estas personas se desplazarían, de acuerdo a lo que nos indica la comunidad, unas lanchas que por el río Nechí, llegando al centro poblado, disparando indiscriminadamente en contra de algunos habitantes de la población. La policía le confirmó a Noticias Caracol que esta masacre tendría alguna relación con la masacre que se registró hace 2 días en el Bagre, Antioquia. Presuntamente sería una retaliación y una disputa de rentas criminales entre el Clan del Golfo y los Caparros. Por supuesto, a esta hora el Ejército Nacional y la policía hacen presencia en la zona para continuar con las investigaciones. Información que entregamos desde el oriente antioqueño, Catalina Botero, Noticias Caracol.